Siguiendo la línea. Bueno, Raquel, no solamente ellos vienen a realizar este trabajo, sino que posteriormente tú haces trabajos más de redacción, de expresión de lo que hace. ¿Cómo has venido observando el cambio de los primeros trabajos que empezaron a hacer hasta ahora? Muy bien, como en todo, tanto igual con el trabajo físico que hacemos aquí, ¿no?, de plantar y de regar y tal, tanto a nivel de aula luego se ha notado muchísimo. O sea, ellos cuando llegan al aula saben perfectamente que tienen que hacer sus redacciones diarias de el trabajo que realizaron ese viernes aquí, redacciones además que les sirve para plasmar emociones y sentimientos que yo jamás pensé que alguno de mis nenes iba a poder, por lo menos manifestar, sentirlo por supuesto, pero manifestar la tranquilidad que se está allí, maestra, cuando desayunamos, o qué tranquilo se está, maestra, con el ruido de los pajarillos. Son cosas que parecen tonterías, pero que es un avance importantísimo en los chavales. Y todo eso al final queda reflejado en esas relaciones que me gustaría que hacer un librito con ellos, ¿no?, con todas las relaciones sobre el trabajo aquí en el Aquilarico. Hacer sus redacciones, sus trabajos, para que quede impreso su trabajo aquí en los viernes. ¿Algo que te haya llamado la atención de esos trabajos? ¿Alguna observación, alguna cosa? Ya te digo, muchas frases que para a lo mejor otra persona, otro chaval de su edad, serían normales, el que a mí me digan o manifiesten en una redacción la tranquilidad con la que se estaba desayunando en el Bejarano, o lo a gusto que se estaba en el Bejarano, para mí es ya muy llamativo. ¿Y los conocimientos, como profesora, ves que están adquiriendo conocimientos del mucho medio, de naturaleza, de botánica? Mucho. Partimos de la base de que el nivel de los chavales pues, es más bien bajo, sobre todo en estos aspectos, pero nada más que cuando van muchas veces caminando por el Bejarano y ven los pasos de canadienses, que eso ellos antes no sabían ni para qué existían ni qué finalidad tenían, o el vallado que se está realizando, cuando se pone el papelito blanco en esas vallas, todo le van dando unos conocimientos que ellos no tenían en absoluto, y sin embargo, cada día van aumentando la información, el saber sobre la naturaleza, pero claro, en conceptos básicos, pero bueno, que para mí, con estos chavales, es un abismo. Muy bien.
Hola, me llamo José Ramón Gutiérrez, estoy aquí en Villa Aguilarejo y estamos aquí trabajando en el Arroyo Bejarano. Estamos reforestando el área de los que tienen los árboles de grafiosis y estamos reforestando. Y esto está chulo, me gusta mucho. Y bueno, ¿te sientes contento de hacer este trabajo? ¿Disfrutas haciéndolo? Sí. ¿Cuántos compañeros han venido hoy? Hoy habrán venido 7 compañeros. A ver, ¿cómo se llama? Uno se llama Guillermo, otro Fran, otro Alfonso, Álvaro, Dani, Samu y ya está. ¿Y formáis un buen equipo? Y formamos Villa Cangrejo. ¿Por qué Cangrejo? Porque siempre vestimos de rojo. Ajá. ¿Los cangrejos trabajan bien entonces? Sí. Pues nada, muchas gracias. Soy Antonio Navaja, soy monitor de ASAN, de la Escuela Aguilarejo, centro de día, del aula de compensatoria de Villa Aguilarejo. Pues estamos por segundo año aquí en el Bejarano realizando los trabajos de deforestación, de limpieza del cauce y nada, pues en este segundo año ya debemos plantar unas 300 plantas entre arbustos y árboles. Estamos haciendo mantenimiento de lo que se realizó el año pasado y vamos a continuar pues con todo el cauce, reforestándolo, plantando mucha variedad, a ver si conseguimos que se mantenga ese espacio. Y muy bien, pues trabajando, muy contentos con el equipo, muy contentos con los niños, muy contentos con un premio recibido, con el premio del Duende del Bejarano por la labor que realizamos el año pasado. Y pues esperar que todo siga así de bien, que a los nenes les sirva esto, les ayude para mejorar un poquito en su vida y que merezca la pena lo que estamos haciendo, que seguro que lo merece, y que las instituciones pongan todo a un granito de arena por su parte, como lo estamos poniendo todos, para que esto se mantenga. Soy la maestra del aula Villa Aguilarejo, soy profesora del Instituto Villarrubia y trabajo con ASA en esta aula desde hace mucho tiempo y con estos niños en este proyecto de Bejarano. Ya es el segundo año, los nenes han evolucionado muy positivamente desde que se empezó el proyecto a hoy en día, tanto en conducta, en actitud, en motivación para venir a trabajar. La verdad es que he recibido hace pocos días con la colaboración que estamos trabajo que realizamos todos los viernes aquí, pues le ha ayudado bastante, primero porque ¿no? han empezado a hacerse idea de la labor que están haciendo aquí, de la importancia del trabajo que está teniendo, el esfuerzo que ellos dedican todos los viernes, y aparte se lo pasan muy muy bien, o sea, se ve el trabajo en grupo, cómo evolucionan a la hora de cuidar y mantener el medio ambiente, cómo cada día se va sensibilizando más por nuestro entorno, por nuestra sierra, y la van haciendo suyo, algo que en un principio era desconocido para ellos, era venir a bañarse aquí a los lagos, al arroyo de Copea o al arroyo Bejarano, e intentar, pues nada, pasárselo bien. Y ahora lo ven como una zona de disfrute, pero también una zona que tienen que cuidar y valorar si la quieren seguir manteniendo. Entonces, yo muy contenta y muy orgullosa por mi nene, porque trabajan muchísimo, pero disfrutan con el trabajo, que es lo importante. He perdido la planta. ¿Y has notado que ahora han hecho suyo el Bejarano, que ellos sienten que son parte de este lugar? Muchísimo. O sea, en un principio, ya te digo, desconocían por completo el nombre de la zona, ellos simplemente venían a bañarse a un sitio de la sierra, pero no tenían ni idea ni de cómo se bañaban, ni de qué estaba, o el ecosistema que aquí nos encontrábamos. Sin embargo, ahora, pues bueno, el Bejarano para ellos es parte suya, o sea, es una zona suya de trabajo a la que no solo cuidan ellos, sino que cuando hablan del Bejarano siempre a los demás aconsejan el cuidado, que vayan allí, tener cuidado, que aquello es una zona importante de la Sierra de Córdoba, que nosotros estamos trabajando. La verdad es que se ve que la han hecho parte suya y de su trabajo diario, y lo piden ellos. La motivación que tienen ellos es el venir al Bejarano a trabajar, a cuidar, a plantar, a regar. No le importa si llueve, si hace frío, si hace mucha calor,
Ellos simplemente saben que tienen que venir para intentar ayudar a esta zona porque está sufriendo un problema bastante grande.
¿Y eso? A ver, ¿cómo te llamas? Bueno, ¿y para ti qué representa estar aquí plantando árboles en un lugar tan especial como el Bejarano? Está gusto plantando y fortalecer esto. ¿Y te gustaría dedicarte a esto, a la reforestación, ser agente de medio ambiente o plantabosques? Sí. ¿Te gustaría dedicarte a esto? ¿Te estás preparando para ello en la escuela? Sí. ¿Estás aprendiendo cosas importantes? ¿Sabes ya hacer un esqueje? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo ves el trabajo que hacen tus profesores? Bien. Para vosotros. Bien, demasiado bien. ¿Sí? ¿Os portáis bien con ellos? Hombre, algunos que otros. Sin caerte. Sin caer una ahí en la misma puerta casi.